murió Gino Ramírez, quien fue rescatado tras permanecer atrapado 16 horas bajo grandes bloques de concreto. Con herramientas de mucha potencia, los bomberos voluntarios lograron rescatar con vida al operario de 42 años. Hemos logrado un rescate exitoso después de un trabajo de casi o más de 16 horas. La emergencia ocurrió el día de ayer a las 3 y algo de la tarde. Hemos logrado rescatar con vida al trabajador de esta obra de construcción. Gino Ramírez realizaba un trabajo de demolición de un tanque dentro de un terreno ubicado en la cuadra 24 de la Avenida Argentina en el cercado de Lima. El operario quedó aprisionado dentro de su maquinaria cuando el tanque colapsó sobre la excavadora. Una infraestructura que cayó sobre una máquina y esta infraestructura de más o menos, calculo, 60 toneladas estaba sobre esta máquina. Y el trabajo ha sido bastante arduo. Ustedes saben, ayer desde las 3 de la tarde que se ha dado inicio a la emergencia, hemos necesitado usar equipo pesado para poder rescatar a Gino, y se ha utilizado toda la experiencia, capacidad personal, equipo, logística para lograr este objetivo. Tras permanecer internado en el hospital Arzobispo Loaiza bajo pronóstico reservado, la familia confirmó a TV Perú que Gino Ramírez no soportó y murió. La familia señaló que mantendrá en reserva el lugar del sepelio y el cementerio donde se realizará el funeral, debido a que la madre de Gino, una mujer de 75 años con padecimientos de salud, desconoce que su engreído ha sufrido el mortal accidente y menos que murió producto de este.